Hola lindas, mi nombre es Gabriela Ivy y si no te suscribís a mi canal, te cago a besos. Bueno, tanto tiempo que hace que no hago un video largo, la verdad que estoy a mil y estoy muy contenta por ese lado y bueno, por otro lado, estoy muy a mil. Bueno, este video es lisa y llanamente porque me lo pidió la gente de Twitter. Porque subí una foto con Moreno, porque la Liga de la Justicia Social, quien no sepa quién es la Liga de la Justicia Social, pongan Instagram, arroba la Liga de la Justicia Social, y verá a sus servidoras haciendo contenido, hablando de política, de la realidad actual, etcétera, etcétera. Cuestión que nos juntamos con Moreno, una persona controversial, y más en este momento. ¿Vieron cuando decís, bueno, no tenías mejor momento que este? Bueno, ahí estuvo la Liga de la Justicia Social, y dijimos, ¿por qué no? Y fue genial porque la juntada la teníamos pactada hace un mes atrás y justamente en el medio Moreno tira lo de que no era momento de la ley de matrimonio igualitario y dije, bien, entonces agarro y digo, voy a hacer, aprovechar este momento y lo que voy a hacer es citar este tweet de Moreno diciendo eso y diciendo, evidentemente se lo tendré que preguntar en persona. Bueno, nadie se dio cuenta, nadie le cayó la ficha de que era que nos íbamos a juntar. Pero bueno, entonces nos terminamos juntando. Fuimos, ¿saben dónde está la oficina? Primero principal, ¿saben dónde está la oficina de Moreno? En el Palacio Barolo. El Palacio Barolo es una cosa, es un palacio per se, que está ahí en Avenida de Mayo. Yo la verdad que había llegado el día, yo me acuerdo, por ejemplo, para la juntada con Santoro, el día anterior, la noche anterior, me había despertado a las 5 de la mañana, no me podía dormir. Para esto fue, no quiero ir. No, yo no quería ir, por todos los dichos, porque encima también había dicho que estaba a favor de, defendía a Villarruel. Y entonces en un momento agarré y dije, no tengo ganas de ir. Pero después agarré y me mentalicé y dije, Gabriela, a ver, si te querés dedicar a la política, te vas a tener que tragar muchos sapos. Y te vas a tener que juntar con gente que no te cae bien o que no es de tu ideología o que va en las antípodas de tu ideología. Y dije, bueno, es una práctica, es una pasantía esto. Y agarré y dije, bueno, me mentalicé, dije, esto va a ser una reunión y por ahí voy a sacar algo, o sea, pensé en algo fructífero. No, si está bien o si está mal. O sea, dejá de pensar como persona que vota y empezá a pensar como persona política. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y nos juntamos, aparte estaba con los chicos de la liga, que nos cagamos de risa, dijimos, los chicos de la liga también estábamos como que sí, que no, que sí, que no, después de todos los dichos. Y dijimos, bueno, ya habíamos pactado la reunión. Y bueno, vamos, Luana había hablado con, encima, habló con uno de los titeros que ya me he agarrado varias veces, un morenista. Y cuestión que fuimos. Entramos aparte de entrar al palacio, es como muy bizarro, me gustan que las cosas sean bizarras. El Palacio Barolo es una cosa gigante, es un edificio viejo, obviamente. Y aparte empezamos a hacer jodas en la puerta, porque encima nosotros le decimos principios y varones al partido de Moreno de Principios y Valores. Entonces nos pusimos en la puerta, había una etiqueta de Principios y Varones y empezamos a sacarnos fotos, a hacer pelotudeces, cosas de adolescentes de 70 años. Y en un momento donde estábamos sacando fotos, abre la puerta Sandra, creo que se llama, la que sería, no sé si es la secretaria, la que te recibe, la que te hace pasar, etcétera, etcétera. Y en un momento entra Moreno y es recopado. Yo dije, bueno, dale, o sea, la Liga de Justicia Social está, hay una traba, hay dos putos, hay de todo, hay mujeres. Entonces dijimos, bueno, no le va a gustar o se va a sentir, no sé. Y no, nada que ver, al contrario, nos cagamos de risa y te hacen los mismos chistes. O sea, lo que ves en la tele es lo que es en persona. Creo que el problema está cuando te lleva a la tele lo que es en la persona. Por ejemplo, yo con mis amigos digo cosas que yo no puedo decir en las redes sociales porque me van a hinchar la pija, como vienen hinchando la pija toda esta semana, básicamente, de poner posturas o lo que sea. Ay, Gaby, sos comunicadora. La verdad que esta semana estuvieron re pelotudas. Entonces, digo, por eso también es medio catártico, así que me van a escuchar putear bastante porque YouTube me deja putear. O sea, todavía no monetizo, así que me chupa la pija. Pero tuvimos la juntada, de hecho, en la mesa grande, que fue buenísimo porque fue en la misma mesa que nosotras criticamos cuando se juntaron, cuando dijeron, el nuevo peronismo, y decíamos, el tipo que más joven que es tiene 70 años, dentro de 2 días se muere, cosas por el estilo. Y después pasamos a, dijimos, es más cómodo ir a los sillones, y fuimos a los sillones. Cosas que, a ver, ¿qué conclusión? Porque en realidad vienen a ver las conclusiones qué es lo que sentimos. La verdad que nos sentimos muy cómodas. De hecho, nos cagábamos mucho de risa porque salimos de la reunión
Y los varones eran los que salieron indignados y nosotras, estaba Luana y Julia Eva, que son mujeres cis, y estaba yo. Y nos estábamos como, dijimos, che, la verdad que copado el chabón. Y nada, aprovechamos y bueno, primero nos presentamos, Luana presentó a la Liga de la Justicia, que es lo que hacemos. Y empezamos a hablar, yo agarré y me saqué las ganas y dije, bueno. ¿Por qué? Porque encima le empezamos a hacer preguntas como diciendo, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste lo otro? Yo digo, acá nos manda la mierda. Y estuvo bueno porque el chabón nos respondió y bueno, cuando yo le pregunto lo del matrimonio igualitario, agarra y dice, no, bueno, pero ¿cuál es la importancia del matrimonio igualitario? Claro, o sea, es un chabón paqui, no tiene idea de en qué sirve la ley de matrimonio igualitario. Entonces yo le empecé a decir, bueno, el matrimonio igualitario es importante porque vos no es solamente una firma, o sea, dos personas del mismo género que fueron expulsados de su casa por ser maricas. Se casan y si alguna de ellas dos se muere, la herencia le queda a la persona que lo amó y no a la familia que lo rajó de la casa. Y el chabón se quedó callado y escuchó, no es que pisó en el medio, es más, hizo como una mueca como diciendo, ah, como tiene gollete. Y acá viene la parte controversial. También hablamos, le preguntamos por la interrupción voluntaria del embarazo y ahí es donde digo, claro, el chabón tiene una agenda distinta de lo que puede, por eso detesta el progresismo, porque el progresismo no va acorde a la agenda de él. En un momento le preguntamos por la interrupción voluntaria del embarazo y responde, ¿qué pasa? El chabón es re chupacirio. De hecho, entramos y hablaron de que van a ir a la marcha de Luján, tiene cruces por toda la oficina, o sea, conserva cristiano y todo es Dios que es Sarasa o la religión está todo atravesado por la religión. Entonces le preguntamos y tiró como que era una serruchada de piso para el Papa. O sea, es el Papa y las mujeres que mueren en un aborto. Entonces digo, ¿por qué es una serrucha de piso? Y el chabón responde, ¿cuántas veces vas a tener un Papa argentino? Y agarramos y no sé si, o sea, históricamente no se sabe si se va a volver a repetir. Entonces justo en el momento que hay un Papa argentino, sale una ley que puede perjudicar, lo perjudica al Papa directamente. O sea, ahí les digo que saque sus propias conclusiones, nosotros acá tiesas estábamos. Entonces ahí a mí me cayó la ficha y digo, claro, o sea, tu agenda es muy distinta. Tu agenda es una agenda de derecha, donde no está contemplado tanto los derechos de las personas ni nada por el estilo, sino las relaciones internacionales, las instituciones. Y ahí empezamos como a indagar, de hecho, y ahí fue cuando le preguntamos también por Villarruel. Le decimos, che, ¿qué onda con Villarruel? Y no respondió. Fue como, nada, como son relaciones, o sea, como que la ideología de Villarruel va bastante ligada con, bueno, religiones, fuerzas armadas. Entonces, no tiró nada. Lo que llegó a responder fue, lo que pasa que a Milei le queda poco. Fue esa su respuesta. El chabón como que se están mandando cagadas, como que hay que armar algo cuando este tipo deje el poder, porque, o sea, con todas las cagadas que se están mandando, no tiene mucho sostén. Y empezamos a hablar de eso, le dijimos, ¿cómo lo ves? ¿Hablaste con Milei? Sí, yo me reunía y me reunía bastante hablando con Milei. Milei me manda todavía, yo le mando artículos de economía a Milei. Y yo, claro, sí, vos decís, es política, o sea, por más que haya, bueno, yo pienso, mi ideología es esta. Cuando sos político, ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, publicaba cuando, por ejemplo, Bregman hablaba con Milei cuando era diputado y se cagaban de risa? O Cristina en la asunción de Milei también, que se hablaban como seres humanos normales, más allá de la ideología. Y es como esta cosa de la política, de decir, y es política. O sea, si vos vas a decir, ay, no, esta es una ideología distinta a la mía, y después te tenés que relacionar, es como compañero de laburo. Vos te llevas mal con tu compañero de laburo, pero en un momento hay que resolver algo del laburo, y tenés que meterte la oreja en el orto, y tenés que ir y decir, bueno, hablo con este chabón porque tengo que resolver esto, punto. Y después no te hablas más, no te hablas de tu vida ni nada por el estilo. Creo que pasa por ese lado. Pero la verdad que el chabón, hablamos de los morenistas, de los fans de Moreno, como diciendo, che, mirá que tus fans son bastante fachos. Él dice, yo no tengo morenista. Le digo, sí, vos no te das una idea, porque el chabón le chupa un huevo a las redes sociales. Le parecen cosas de pibes. Más, dice, los morenistas son pibes, eso no son. No son morenistas, son pibes. Piensan así porque son pibes, te dice. Y hablamos de las amenazas. Lo primero que hablamos fue de las amenazas que recibíamos por hablar de política. Y el chabón te dice, si a ustedes los amenazan, eso no va. Que te amenacen, no va. Que te digan pelotudeces en las redes sociales es válido. Dentro de si vas a hablar de política te van a putear. Pero si ya te amenazan, avísenme porque yo tengo la CIDE acá abajo, voy y les digo. Y te das cuenta, el chabón es poder. El chabón tiene mucho poder. Entonces, por más que vos vayas y lo funes o te indignes o lo que sea, el chabón le chupa un huevo porque el chabón tiene poder.
¿Se entiende? O sea, tenés una oficina en Palacio Barolo. A todo culo. O sea, básicamente medio piso de Palacio Barolo es tuyo. Y no estás ahora actualmente gobernando ni nada por el estilo. Entonces, ¿se imaginan el nivel? Entonces, yo me acuerdo en un momento que estábamos así y estábamos en lo de la liga. Bueno, empecemos a hacer videos, sacamos fotos, qué sé yo, qué sé cuánto. Y te digo, la verdad que nunca tuviste un zoológico así, por la variedad de gente. Le digo, nunca tuviste un zoológico así acá, ¿no? Y me mira y me dice, bueno, te das una idea la gente que pasó por acá. Ustedes no son un zoológico, me dijo. Vos decís, claro, ahí pudo haber estado la peor, lo peor del mundo. Imagínense, las peores personas o la mafia más grande sentada ahí, porque cuando es poder es así. Y así, a mí me resulta interesante. Yo, la verdad, que tendría una juntada aparte con Moreno de decir, bueno, contame cómo es el poder. Quiero saber cómo se llega al poder, cómo se maneja el poder, con qué te vas a encontrar, con qué te tenés que cuidar. Porque es interesante dentro de la política. Vos no podés decir, ay, sí, yo voy a gobernar para todas y todos y todes y vamos a hacer un mundo feliz. No, tenés que chapar con el poder. Y a mí me parece sumamente interesante. Porque aparte, si vos tenés poder, podés hacer lo que se te cante el ojete. Y un poco es lo que nos decía Santoro. Porque mucha gente se ligaba con ciertas personas. Por ejemplo, ¿qué pasaba con Scioli? Y decís vos, Scioli dice, ¿a vos te pensás que Scioli se fue con la Libertad de Avanza porque era más plata? La plata no importa, son chirolas lo que te dan. Esta panquequeada que vos puedas hacer en la política. Lo importante es el poder, porque vos te aliás con ciertas personas y te vas a enterar de cosas que a vos te sirven, porque si vos sabés cosas, tenés poder. ¿Está bien? Entonces, está muy buena, se llevan para el orto, Santoro, claro, Santoro es como va. Ponele progresista, comparado con Moreno, hay un choque bastante importante. Le preguntaron en un momento, che, ¿qué onda? ¿Cuándo volvés con Cristina? ¿Cuándo te amigás con Cristina? Y dice, ¿Cristina? ¿Quién es Cristina? No, Cristina, ¿quién? Ah, porque la única Cristina que conozco es mi hermana. Tira, entonces viste, vos decís, ah, no, está todo mal. Está todo mal y a nivel, o sea, no existís directamente. Y empezaron a decirle, bueno, quiero que vuelva la leche para todos y carne para todas, qué sé yo, qué sé cuánto. Y es como que no te resp un chavo que te responde todo, menos lo de Villarruel y menos esto, te va a decir, ¿qué onda? Y es como que le quisimos sacar algo desde, contanos cuál es el gollete. Y fíjese cómo está la agenda tan afuera que en un momento le dijimos, che, pero mirá que Milei está con la secta de estos, la secta judía esta que los tuvo en New York, qué sé yo. Y es, parece que es muy importante a nivel mundial. Y a él le interesa acceder o tener contactos porque justamente está abierto a hacer este tipo de alianzas bien de derecha. Es más, dice, no, yo a estos pibes los conozco, de hecho la otra vez fui a no sé dónde, a no sé si a una celebración o no sé cómo se llaman los rituales cuando las misas judías. No, no, es más, a esa gente hay que peronizarla, esa gente no tiene que estar con Milei. O sea, hay un tipo de alianzas, porque claro, entonces como que se entiende más que por qué. Hay una bancada más a Villarruel, de hecho salió la otra vez, dijo, no, ella no es amiga de Astiz y toda la pelota, hay como una especie de, lo que repito anteriormente, agenda, la justifico, lo banco, lo ni a palos, yo no estoy de acuerdo, porque encima me causó mucha gracia porque allá sacamos un video, un reel de la Liga de la Justicia Social y dice, ay, viste que Moreno, tu amiguito, no, en mi reel encima, Soreta, en mi reel agarra una y dice, ay, tu amiguito Moreno. Estuvo defendiendo a Villarruel, ¿viste? Voy a decir, mi amigo Moreno, pelotuda. O sea, ¿viste? Va a decir, no, sos una pajera. Y es como. Aparte, encima yo en Instagram no publiqué la foto. Yo la foto la publiqué en Twitter. Pero sí en un reel, cuando me calenté, que me midieron en el aceite, tiré, mirá, yo iba a publicar la foto con Moreno y la verdad que no la subo, pues están hechos unos pelotudos. Y le quedó eso, la pajera esta, y me tiró eso. Entonces, ay, pajera, si me estás siguiendo, déjame seguir. Creo que la bloqueé igual. Pero entonces pasan estas cosas. Vos decís, la verdad que a nivel político, la verdad, o sea, conclusión, pues ya van 14 minutos, no pienso hablar más porque ustedes no van a ver más el video. Me acuerdo una vez hice 20 minutos y me dice, Gaby, es re largo el video de 20 minutos. Se miran videos de Tipito enojado de 30 minutos, se miran otros videos de 5 horas, no me rompa la pija. Cuestión que agarra y, a ver, me decís, me cayó bien, me cayó súper bien como persona. Porque, a ver. ¿Cómo definirlo a Moreno como ser humano? ¿Vieron ese tío jodido, cerrado? Ni siquiera facho, porque no es que, no, que maten a todos los putos, no, al contrario. Es el tío copado que vos le decís, che, yo transicioné, mirá que mis pronombres son ella y mi nombre es Gabriela, y te dice, no, bueno, para mí vas a ser siempre Carlos, no me rompas la pija. Pero después agarra y te dice, che, necesito ir a Ezeiza a las 3 de la mañana y te lleva. Una onda así. Es el mecánico copado, es el.
Este que es un que sí, porque que viste que agarra y te dice, no, en el peronismo se culea, no sé qué, no sé cuánto, pero después, es más, yo cuando llegó la hora de la foto, yo dije, una foto con Moreno, dije. Y agarra, estaba así, se estaban sacando todas fotos y me dice, vení, vení. Me dice, ¿a mí me estás llamando? Sí, vení vos, vení, sacate la foto. Así me dice, porque me vio que estaba en estado dubitativo. Y cuando me acerco, le digo, mirá que los morenitos te van a funar por sacarte una foto con una marica, ¿eh? Le digo, y agarra y dice, nos cagamos de risa. Y el chavo dice que se vayan a cagar, son unos pibes, qué sé yo, qué sé cuánto. Y después, como vio mi colgante de las descamisadas de Eva, o sea, lo vio con su ojo avizor, me regaló la gorra de Eva Duarte. Entonces, viste, me decís, si vos te pones en la postura de, ay, no, porque defendió, ¿eh? Cagaste, porque podés. O sea, entendí cómo es, funciona también la política desde ese lado de decir, si te quedás solamente dijo tal cosa, cagaste. Es como vieron cuando tienen su vecino facho que vos decís, la verdad es un amor, es un copado, pero lástima que piensa de esta manera. Y bloqueás todo tipo de relación y decís, pará, pero puede llegar a ver. Y me parece que también la política es esto de bailar bastante con el diablo. Y hacer de tripas corazón. Y como digo siempre, la ética de la política. No se mide de la misma manera que la ética social, por eso me causa mucha gracia cuando le dicen Massa panquequeó. Para mí, siempre el panquecazo fue legítimo. De hecho, yo si le tengo que criticar cosas a Massa, no es el panquecazo. Y aparte, todos los políticos panquequean, Lilita Carrió, que también me parece una son politicona, panquequeó 80 veces, Milei con la Bullrich. Así que si van a venir medir el aceite con la panquequeada, sonamos, estamos al horno. Pero, a ver, si me preguntás, porque encima la gente flashea ya, te hace la historia, ¿eh? Es, ah, sí, ya salí morenista. Y ahorita decís, no, es más, yo en un momento le dije, mirá que yo soy, dice, no, el progresismo no existe porque cree en la posverdad y yo no estoy con el progresismo por eso. Le digo, mirá, yo me autopercibo progresista, pero para mí la posverdad no es válida dentro de un argumento de decir, ah, bueno, yo para mí esto es así y cierran el ojete. No, entonces sos peronista, me dice. Bueno, no sé, o sea, decime el mote que vos quieras. Pero, a ver, como diciendo que existe, que el progresismo justamente tiene esa laxidez. Entonces, me decís, salí de ahí, dije, ¿lo vas a votar, no, ni a ganchos? No, porque no es el tipo de política que a mí me representa. Porque encima flashean eso, ¿viste? Que voy a militar Moreno 2027. No, no, todo lo contrario, o sea, mantengo mi postura. Pero sí me pareció sumamente interesante, es más, volvería a tener una reunión, insisto. Contame el poder, cómo verga, contame el poder desde adentro. Contame qué es, cómo llegás, qué tenés que hacer. Me parece sumamente importante eso. Así que bueno, lindas, las que quisieron ver este video y desasnarse, bienvenidas. Las que dijeron, ay, Gaby, así todo, chúpeme la pija. Y no sé, nos veremos en un próximo video. Espero que el próximo video que esté contando que me junté sea con la Bregman o Cristina. Así que bueno, veremos cómo se da todo esto. Gracias por haber asistido, gracias por haber llegado hasta acá y que tengan un muy feliz fin de semana.